Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy, como cada sábado, hemos preparado con mucho cariño para ustedes estos espacios de encuentro con la tecnología. El curso introductorio, o sea, CNA Data Center, ha sido uno de los cursos que más receptividad ha tenido. Ha sido muy solicitado, tanto así chicos que a petición del público, para los que no pudieron participar la primera vez, hoy será explicado nuevamente. Les saluda Carmencita Bustamante y estaré con ustedes acompañándolos en este webinar. En nombre de la familia Cloud Lamy Learning, queremos darle la más calurosa bienvenida a todos los presentes, a nuestro instructor John Pernía, quien desarrollará el tema. Bienvenido también a las personas que en este momento se están conectando, quienes participan desde otros países como Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador. Un saludo también enorme a los que nos han acompañado desde que iniciamos estos cursos introductorios. A ver, por allí veo Coseches. Hola. Eso es lo que anhelamos realmente, que seamos una gran familia. Bienvenidos sean todos, esperamos que el curso sea de su total agrado. Estos introductorios impartidos sábado a sábados, en las cuales ustedes han visto promociones a través de Instagram, Facebook, Twitter, de cursos como Linux, CCNA Security, CCNP Switching y por supuesto CCNA Data Center. Son gracias a Cloud Lamy Learning, siendo esta una plataforma educativa virtual creada especialmente para ti, con modalidades 100% online, para tu mayor comodidad. Nuestra finalidad es precisamente ayudarte en la formación y aprendizaje de las nuevas tecnologías que rigen el mundo de hoy. Atención, chicos, esta semana serán aperturadas las inscripciones para este curso oficial, CCNA Data Center. Tenemos asignado un cupo de 12 personas como máximo. Así que, como lo oyen, 12 cupos, no pierdan esta gran oportunidad. Por allí tenemos 20 personas esperando que se abran las inscripciones. Sin embargo, las 12 primeras que lo realicen serán quienes ocuparán los puestos. Las fechas que tenemos pautadas para iniciar estos cursos en el año próximo 2019 son las siguientes. Atención. Cursos CNP Switching, sábado 12 de enero. Curso Linux, martes 15 de enero. Curso CCNA Security, martes 15 de enero. Curso CCNA Routing and Switching, miércoles 16 de enero. Y por supuesto, curso CCNA Data Center, sábado 19 de enero. Estos cursos tendrán modalidad 100% online y vienen acompañados de clases teórico-prácticas con laboratorios virtuales en las que podrán interactuar con equipos físicos. Pero para más detalles, quienes gustosamente deseen ingresar al sitio web de CloudLAN, podrán realizarlo a través de la siguiente dirección, www.cloud-lan.com. Allí podrán observar las diferentes tecnologías que se ofrecen y, por supuesto, el costo de cada curso. En este momento estamos realizando migraciones a la plataforma, así que esta semana anunciaremos la apertura para ustedes, chicos. Para aquellas personas que también se están preparando para los exámenes de certificación, bueno, les invitamos a complementarlo con los demás cursos que estamos ofertando. Bien, hablemos un poco de qué es este curso. El curso de CCNA Data Center ha recorrido un largo camino desde sus raíces centradas en el hardware y la base de datos. Los profesionales de los data centers de hoy necesitan entender cómo su campo se liga con la automatización, lo que es la nube, las tecnologías definidas por software y lo que es la virtualización. Con nuestro contenido, usted aprenderá a diseñar, instalar, configurar, operar, administrar y solucionar problemas en un entorno de data center. Equipos Nexus, por ejemplo, así como los fundamentos de las redes en general. Pero dejemos que sea John Pernía, ingeniero en telecomunicaciones, especialista en el área de redes e infraestructura, que posee varias certificaciones, entre ellas CCNA, Data Center, entre otras, cuenta con más de 11 años de experiencia en el mundo IT y será el encargado de darnos a conocer todo lo referente al tema. Es un experto, un conocedor del mundo IT. Antes de darle el pase a John, queremos darle las gracias una vez más por su presencia e invitarlos a que formen parte de nuestra familia IT. Desde luego serán todos bienvenidos. No olviden, por favor, visitar el sitio web y seguirnos por las redes sociales. Les agradecemos, por favor, colocar en silencio sus equipos celulares y sus micrófonos para evitar cualquier interrupción de sonido.
Y por lo último, pues se le recomienda prestar la mayor atención posible para que pueda aprovechar el curso en su totalidad. Al final de la clase se abre el ciclo de preguntas. Si alguno de los presentes tiene alguna inquietud, por favor, la pueden realizar a través del chat. Ahora sí, John, bienvenido al curso estudio. Buenas tardes, bienvenidos sean todos a este curso introductorio al mundo de los data centers. Es para mí un placer tenerlos en esta reunión. Primero que todo, vamos a hablar sobre realmente qué es un data center. ¿Cómo se puede identificar o cómo nosotros podemos englobar este concepto de data center? Podríamos ver a un data center como un espacio digital o físico. No necesariamente tiene que ser físico, los equipos. Nosotros también podemos tener un espacio virtualizado en la nube. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos ¿Aló? fuerte y claro, Arturo. Perfecto. Ok, como le estaba diciendo, es un espacio digital o físico donde nosotros podemos almacenar toda la información, sistema y recurso relevante para una compañía. Las nuevas compañías están basadas en información. La información es vital para que cada una de estas compañías puedan funcionar de manera efectiva. Ya todo está basado en sistemas. Es requerido un espacio que se encargue de asegurar toda esa información, se encargue de que toda esa información siempre esté disponible y accesible. A esto se le denomina data center. Un data center debe de contar, digamos que, con unos superordenadores, para llamarlos de alguna manera. Debe de contar con unas redes de última generación, capaces de lograr una mejor eficiencia en el proceso, en la transferencia de datos de un equipo hacia otro. También un data center debe contar con medidas de redundancia. Esto lo vamos a ir viendo, esta palabra la vamos a ir viendo a lo largo de los cursos, a lo largo del mundo de data centers. La palabra redundancia y alta disponibilidad. En un data center siempre tiene que haber redundancia para cada uno de los servicios, cada una de las conexiones. Siempre tiene que estar redundancia en redundancia para evitar cualquier tipo de caída de nuestro sistema, que es extremadamente importante para la compañía. Al igual que un banco es el mejor lugar para nosotros guardar y gestionar el dinero, un centro de datos lo es para albergar equipos y sistemas de información. Cuando nosotros queremos tener protegido toda nuestra data, nosotros lo vamos a almacenar en un espacio denominado data center. Es nuestro centro de datos, como su propio nombre lo dice. Aquí vamos a tener toda la información crítica para la compañía. Una vez definido, en brevedad bastante grande sobre qué es un data center, vamos a ver por qué realmente nosotros necesitamos aprender sobre lo que es data center. Partamos de una idea. Desde la perspectiva de cualquier personal de TI, los centros de datos siempre han existido. Eso ya se viene viendo hace muchísimo tiempo. En mi mente tengo esos superordenadores inmensos que ocupaban grandes cuartos de cómputos. Y esas imágenes se han ido transformando a estos nuevos lugares llenos de color, llenos de conexiones de fibra, llenos de equipos, con todos los equipos con las luces encendidas, donde hay muchísimos equipos, ya no es una sola caja completa que va a encargarse de un solo procesamiento, sino que ahora tenemos muchísimos, muchísimos equipos distribuidos con sistemas de virtualización, aprovechando mejor los recursos, aprovechando mejor los espacios, intercomunicados armarios o rack, donde se
alojan cada uno de estos equipos. Tendríamos los racks, también tenemos sistemas de control de vigilancia, tenemos el cableado, ya sea por fibra o por cable UTP, tenemos los equipos de última generación. Estos son los distintos componentes dentro del data center. Y es importante aprender sobre lo que es el data center, debido a que las nuevas redes y las nuevas conexiones van orientadas a lo que es el mundo del data center. Ya todas las compañías tienen, digamos, un centro de datos local o podrían tener un centro de datos en la nube, un lugar donde ellos se aseguren de que toda su data está protegida, donde la gerencia esté tranquila porque toda su información siempre va a estar disponible. Para nosotros tendremos los distintos tipos de esquemas, de protocolos, de funcionalidades que te van a permitir de que esa data no se vea afectada. Por este motivo, la tecnología ha avanzado tanto y actualmente hay tecnologías críticas que se ven en el área de data center, como es la parte de la virtualización. Actualmente nosotros tenemos routers virtuales, que ya lo teníamos hace mucho, pero tenemos una cosa muy interesante que son los switches virtuales. Ya nosotros tenemos también, no necesitamos un equipo físico para poder tener las conexiones. Y ya nosotros podemos tener máquinas virtuales conectadas a switches virtuales y default gateways virtuales y al final al cabo solo sacar una punta y tener nuestro servicio completo en un solo esquema de alta redundancia, alta disponibilidad, para que nuestros administradores se encuentren mucho más tranquilos. Sin embargo, para poder manejar todos estos conceptos, todas estas estrategias que se tienen, todas estas tecnologías que se tienen para que la información esté siempre disponible, este curso te va a permitir ver una vista base y una vista un poco profunda de qué es un data center, cómo funciona, qué necesitamos de él, cuáles son esos protocolos novedosos que nosotros tenemos, que podemos haber visto en otras certificaciones, pero sin embargo aquí tenemos unos protocolos que van más orientados a una área diferente. Ya no estamos hablando de una LAN, ya no estamos hablando de la red de la compañía, ya estamos hablando ahora de un data center como tal, donde la tecnología es diferente, donde las comunicaciones son diferentes, donde las velocidades de comunicación tienen que ser muchísimo más rápidas y donde nuevamente la redundancia tiene que estar siempre disponible. Es interesante destacar que anteriormente los data centers, antes del 2005, los data centers eran creados por los administradores como mejor les convenía, como mejor ellos sabían que podría funcionar, pero es en 2005 donde la TIA, la institución, saca un registro como tal, un documento que te dice cómo deberías tú estructurar un data center. Los data centers son conceptos relativamente nuevos, por eso debemos aprender mucho sobre ellos y, digamos, la tecnología va avanzando donde todo es virtualizado y uno de los grandes puntos donde nosotros vamos a ver la virtualización es el área de data center. Entonces, para no quedarnos atrás, hay que aprender estas tecnologías. Es bueno saber de routing and switching, es bueno saber de seguridad, es bueno saber sobre muchas de las tecnologías que te ofrece Cisco y las tecnologías que hay en el mercado. Sin embargo, data center te va a poder permitir una vista bastante amplia sobre los nuevos conceptos que se vienen. Por ejemplo, el Internet de las Cosas, donde actualmente el objetivo es que todos los equipos tengan conexión hacia Internet. Entonces, también incluiremos unos cuantos conceptos de ese ámbito. Esto es un curso bastante amplio. Data Center es como cada una de las carreras, es bastante extenso, pero tiene muchísimo beneficio. Data Center es, digamos, una de las tecnologías que más ha avanzado en la última década. Es la que más ha crecido. Y bueno, Cisco
Cisco como tal ha crecido bastante y ha aportado muchísimo a lo que es los mundos del data center. Nosotros vamos a ir viendo cuáles son esas cosas que ha aportado Cisco y adicionalmente viendo cuáles son esos protocolos que hay a nivel general en todos los centros de datos. En el gráfico que pueden ver en la pantalla, van a ver allí un cuadro, el cuadro número 2, donde en este documento, la TIA 942, se establece cuáles son los distintos niveles de los data centers y cuál es la operatividad o el tiempo de pérdida o de parada por cada uno de estos niveles. Para poder cumplir con cada uno de estos niveles, obviamente hay muchos criterios que tener en cuenta y sobre todo el mismo término de redundancia, redundancia desde la parte eléctrica hasta la conexión de un cable. O sea, redundancia en todos los ámbitos para poder tener los distintos niveles. Como pueden ver allí, el Tier 1 te da una parada de 28 horas aproximadamente al año y el Tier 4 son 52 minutos al año. Esto quiere decir que tienes que tener muchas medidas de alta redundancia para que tu servicio jamás se caiga. Entonces, bueno, lo que quería hacer ver aquí es cómo en los últimos años es que se ha venido profundizando esto. Solo en 2005 fue que se sacó este gran reglamento de cómo deberían funcionar los data centers. Y a medida que pasa el tiempo se van creando nuevas tecnologías más orientadas hacia este punto. El Internet es un lugar donde todas las comunicaciones se han producido. Actualmente todas las empresas tienen que estar comunicadas. Los negocios actuales o los grandes mercados necesitan Internet para poder funcionar. Necesitan sus servicios para poder operar. Hay que ir con las grandes tecnologías. Un ejemplo de esto es una empresa llamada Blockbuster. Esta era una empresa de alquiler de cintas. La empresa no se actualizó, no metió tecnología en su arquitectura. Siguió ofreciendo el alquiler de videos, de películas. Y sin embargo era una empresa gigantesca de los Estados Unidos, con más de 9.000 tiendas a nivel mundial, y desapareció simplemente por no adaptarse a las tecnologías. Ya, bueno, ya podemos ver Netflix, que ahorita es un boom con respecto a esto. Pero esto es un claro ejemplo de que hay que ir con los avances tecnológicos y no quedarnos atrás. Y el área de data center es una de estas áreas que nos va a permitir avanzar a nivel tecnológico. ¿Por qué es tan importante un data center? Un data center es el lugar donde se puede salvar nuestra información. Es el lugar encargado de que en toda nuestra data esté a salvo. Puede ocurrir una catástrofe, pero siempre y cuando nosotros tengamos unas buenas medidas de seguridad, de redundancia, alta disponibilidad, de respaldo, nosotros vamos a poder seguir trabajando y no vamos a afectar la compañía. En la información está el poder y el data center me resguarda ese poder de la compañía. Ahí es donde cada compañía resguarda todos sus datos allí. Con respecto a transacciones, dependiendo de cada uno de los rubros que se encarguen las compañías, pero siempre van a necesitar sin embargo, hay que tener las medidas apropiadas para que esto funcione. El data center es extremadamente importante
porque maneja, obviamente, información sensible. Vamos a ir indicando cuáles serían los componentes principales de un centro de datos. Esto sería a gran escala. Un centro de datos va a tener tres componentes principales. Estos componentes son el área de network o el área de la red. Esta área o estos equipos, estos dispositivos, esta tecnología es la que a mí me va a permitir establecer la comunicación. La red es la que me va a permitir interconectar todos mis servidores que ofrecen sus servicios, ya sean con los clientes hacia afuera o hacia su área de almacenamiento. Tenemos en primera instancia, entonces, sería el área de la red. En segunda instancia, como lo pueden observar en la imagen, tenemos el área de cómputo. Y en tercera instancia, tenemos el área de storage. Un data center normalmente se separa lo que es el almacenamiento del procesamiento. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos equipos especializados para cada una de estas funciones. Nosotros tenemos un storage, podemos tener en una compañía un área de almacenamiento gigantesca donde podemos tener muchos discos y ofrecerlos a cada una de nuestras computadoras, por así llamarlas, o a nuestras máquinas virtuales, ¿no? Entonces nosotros tendríamos ese área de almacenamiento gigantesco con muchísimos discos y luego a través de de los distintos protocolos que se manejan en el área del almacenamiento, nosotros ofrecer esos discos hacia un equipo que se encuentra ubicado cercano a él, un equipo que se encuentra lejano a él, interconectado a través de un cable de fibra o a través de una instancia del área de la red que me va a permitir comunicar mi cómputo con mi storage. Obviamente con muchas medidas de redundancia para que jamás se pierda la comunicación entre mis servidores y mi área de almacenamiento. De esta manera nosotros podemos tener un rack completo de puros equipos de cómputo de alta capacidad para tener 10 teras de RAM, 5 teras de RAM, para tener muchos núcleos de procesamiento, mucho hardware capaz de, encima de él, crear máquinas virtuales y aprovechar muchísimo mejor los recursos. Podríamos albergar muchísimas máquinas virtuales en toda nuestra área de cómputo y luego en nuestra área de storage tener muchísimo almacenamiento, capacidades de muchísimos teras, 200 teras, 300 teras, mucho más allá, ¿ok? Para poder ofrecérselo. Y tenemos nuestra red que nos va a permitir comunicar nuestra computadora con dos partes fundamentales, contra sus discos y contra los clientes o contra esas máquinas que van a solicitar los servicios que ofrecen los servidores, ¿no? Entonces, esa área de la red tiene que ser capaz de manejar la comunicación que va hacia mi área de almacenamiento y hacia mis clientes. Esto sería entonces uno de los componentes principales de un centro de datos divididos en tres: network, el área de cómputo y el área de almacenamiento. Las certificaciones Cisco en Data Center. La certificación CCNA Data Center le va a brindar la confianza y agilidad que necesita para instalar, disculpen, para instalar de manera efectiva los equipos que ofrece Cisco. Adicional a esto, te va a poder permitir conocer conceptos completos del área de data center. No solamente se trata de los equipos que tiene Cisco, sino que vas a poder conocer gran parte
de las tecnologías que tienes en el área de data center. Estas tecnologías pueden ser como las redes de almacenamiento. Nosotros vamos a tratar tecnologías en el área de data center, en el área de las certificaciones Cisco. Hay unas tecnologías basadas únicamente para el área de almacenamiento, como lo son iSCSI, Fibre Channel over Ethernet, que lo vamos a ir viendo más adelante. Son estas tecnologías, estos protocolos que me permiten a mí comunicar mi área de procesamiento con mi área de almacenamiento. También tendremos tecnologías como la computación unificada, donde un mismo equipo, nosotros podemos tener la virtualización de muchísimas máquinas, podemos tener la centralización de las distintas tecnologías. Vamos a tener lo que es la parte de la virtualización de las redes, la automatización de los centros de datos. Actualmente tenemos demasiados equipos. Ya a medida que van creciendo las redes, va creciendo también la cantidad de equipos que se requiera para que funcione de manera efectiva un data center. Sin embargo, lo que se busca aprender con estas certificaciones es cómo automatizar un centro de datos, cómo hacer para no tener que configurar muchísimos equipos, sino de una manera, una consola más central. Entonces, en este curso también vamos a ir viendo este punto. Cisco ofrece la certificación CCNA Data Center distribuida en dos cursos. A diferencia del CCNA Routing and Switching, donde tú presentas un solo examen y ya eres CCNA Routing and Switching, aquí no. Aquí tú tienes dos exámenes con su propio material, tienen sus temas, se dividen en dos, porque de verdad que la cantidad de información o la cantidad de información que se requiere o lo bueno que te enriquece toda esta información es amplia. Tú vas a aprender muchísimo, es bastante la información que tienes para aprender. Por eso se divide en dos certificaciones. Tienes que presentar estos dos exámenes, los cuales son el D6N con el 200-150 y el D6T con el 200-155. Cada uno de ellos va a tocar temas completamente diferentes, sin embargo son complementarios uno del otro. El D6N se trata en tecnologías de redes. Estas tecnologías ya se explican un poco en la parte de CCNA Routing and Switching, sin embargo, se van a reforzar aquí, se van a reforzar en este primer examen. Hay protocolos que ya nosotros manejamos, inclusive vamos a ver protocolos de enrutamiento. Ya ahorita les voy a explicar un poco de los protocolos que se van a ver en la certificación. Pero hay tecnologías que se refuerzan o hay protocolos que se refuerzan en esta certificación que ya se vieron en CCNA Routing and Switching. Pero son indispensables para poder presentar la certificación. Son indispensables para nosotros poder pasar el examen. Sin embargo, el foco del curso que nosotros estamos ofreciendo son estos conceptos nuevos en el área de data center. ¿Dónde está la gran diferencia? ¿Cuáles son esas tecnologías interesantes que vienen con este examen? En esto estaremos trabajando sobre lo que son los Nexus. Los Nexus se habla mucho en data center. Estos son equipos de comunicaciones especiales con un sistema operativo diferente denominado NXOS. No es el mismo iOS que puede tener un router o un switch. Aquí ya nosotros tenemos un sistema operativo diferente con algunas similitudes con respecto a la configuración, pero sin embargo hay que conocer cómo funciona este sistema operativo, por qué realmente lo sacan, por qué es el sistema operativo principal actualmente, cuáles son las ventajas que tiene para las comunicaciones. También estaremos hablando un poco sobre los protocolos de la SAN, esta área de storage.
Vamos a hablar y profundizar sobre estos grandes protocolos que nos van a permitir a nosotros comunicar nuestra área de almacenamiento con nuestra área de procesamiento. Y bueno, vamos a tener una vista en esta certificación sobre cuáles son esos equipos que ofrece Cisco. ¿Qué te ofrece Cisco para el área de data center? Esto es un pequeño brief sobre lo que es la certificación de 6N, pero nosotros vamos a profundizar bastante en el curso, les repito, orientados en las nuevas tecnologías, qué es lo nuevo que te ofrece esta certificación de 6N. También trabajaremos un poco sobre los conceptos ya vistos en Routing and Switching, pero el foco principal van a ser estas nuevas tecnologías. También tenemos el segundo examen, que se llama D6T. Este se centra en tecnologías específicas de centro de datos. Estas tecnologías incluyen Unified Computing, Unified Fabric, Network Virtualization, SDN, Cloud Computing, entre otras. Estos conceptos se van a ir profundizando más adelante con esta certificación. Se va a tocar también en D6N, pero se va a profundizar mucho más en D6T. Como pueden ver la gráfica, necesitas pasar los dos exámenes para que tengas tu certificación oficial de CCNA, Data Center. Ok, les había comentado que íbamos a hablar sobre los protocolos reales o los protocolos que realmente se ven en la certificación. Estos son algunos de los protocolos. Quise dividirlos, como pueden ver en la gráfica, en dos grandes grupos. El primer grupo. Estos protocolos ya se han visto en Routing and Switching. Sin embargo, los vamos a profundizar. ¿Y qué es lo nuevo? Es que estos mismos protocolos que nosotros vimos en Routing and Switching, vamos a configurarlos en unos nexos, en un equipo con otro sistema operativo que tiene sus diferencias, que tiene sus diferencias en configuración, que el protocolo sigue siendo el mismo, pero la adaptabilidad que se hace con respecto al equipo es diferente. Vamos a ver protocolos como HCRP, BRP, GLBP. Vamos a ver Ethernet. Esta tecnología es muy importante, hay que profundizarla, entenderla muy bien para poder avanzar con el resto de tecnologías. Esto es una tecnología de comunicación. Sin embargo, para el área del almacenamiento hay otras tecnologías de comunicación diferente a Ethernet. Vamos a tener IP. Los mismos protocolos de enrutamiento que habíamos visto en Routing and Switching, como IGRP, USPF y RIP, pero ahora, como les indiqué, ¿cómo se configuran estos protocolos de enrutamiento en un Nexus? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cómo se configuran? ¿Cuáles son los comandos que hay que aplicar? Que se difieran un poco. Vamos a repasar, obviamente, el modelo OSI, modelo TCP/IP. Esto con el objetivo de entender las bases para poder profundizar en temas de data center. Vamos a hablar de VLAN, BTP, Spanning Tree, RCTP, ACL, protocolos bastante interesantes orientados a las comunicaciones, ¿no? Pero ahorita configurados en un equipo de Nexus, sería la parte más interesante. Vamos a ver Spanning Tree, vamos a ver un poco de Spanning Tree en esta certificación y cuáles serían los nuevos protocolos. Algunos de los nuevos protocolos, estos no son todos, algunos nuevos protocolos que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de esta certificación o a lo largo de este curso de D6N, va a ser este es un protocolo sumamente interesante, que es el Virtual Port Channel. Yo lo voy a explicar más adelante, es una de las partes de la presentación, explicar un poco por encima sobre qué es un Virtual Port Channel. Pero bueno, digamos que ahora no es un port channel convencional, que era un equipo contra otro, sino que ahora vamos a tener la capacidad de hacer un port channel contra dos equipos diferentes. Vamos a tener redundancia en equipo, ya no solo en un cable, sino que vamos a tener redundancia en dispositivo. Esto es fundamental porque venimos hablando de que nosotros requerimos redundancia en todos los ámbitos del data center. Y este es uno de los protocolos que me lo ofrece. También vamos a estar hablando sobre lo que es Fibre Channel over Ethernet, que es
es completamente diferente a lo que es la tecnología Ethernet. Estos protocolos, sobre todo la parte del Fiber Channel, nos permite hacer las comunicaciones, pero en el área de la SAN. Ya nosotros no estamos hablando de una dirección MAC, ya se ve de una manera diferente, se encapsula la trama de una manera diferente, la comunicación va basada o va encaminada hacia su destino de una manera diferente. Y bueno, ya vamos a ir viendo y tratando este concepto más a cabalidad. Y bueno, tendremos su variante que se llama Fiber Channel over Ethernet, lo que quiere decir que Cisco, no, Cisco es el principal en este protocolo que ha tratado de llevarlo a ese mundo de Ethernet. Cisco ahora encapsula los datos de Fiber Channel y lo coloca en tramas Ethernet. Okay. También vamos a ver tecnologías o protocolos como iSCSI. iSCSI es un protocolo orientado hacia el área de la SAN, es la comunicación. Yo lo voy a explicar más adelante qué es iSCSI y cómo funciona. Pero es la comunicación entre un equipo de procesamiento contra sus discos. Y él te va a permitir hacer una comunicación plena entre un dispositivo y otro, para poder enviar la información. La gran capacidad de SCSI, bueno, va sobre IP, no hay que cambiar absolutamente nada, va sobre los mismos equipos que podría ser en una LAN convencional, pero ya los iremos viendo. Pero son estos dos que acabo de mencionar, son protocolos y tecnologías basadas en la comunicación de la SAN. También tendremos lo que es un RAI, vamos a explicar lo que es un RAI. Cuándo se hace un RAI, cuáles son los tipos de RAI, entender qué es eso, los tipos de arreglos de disco, para que tengamos un esquema de redundancia, que puedo tener RAI 1, RAI 0, RAI 5, para poder validar cuando se me daña un disco físico, bueno, cuántos discos se me pueden dañar en un RAI, qué tanto me va a consumir la data, cómo va a compartir la información. Porque obviamente lo que se busca es redundancia. Y el RAI es un concepto que te permite hacer la redundancia, pero en discos de almacenamiento físico. Y bueno, también tendremos RAIs virtuales, pero ya lo iremos viendo más adelante porque todo básicamente se puede también virtualizar. Pero bueno, tendremos discos, tendremos nuestros discos y nosotros podemos crear un arreglo para que la información siempre esté disponible y no, en caso de que presentarse algún incidente con uno de esos discos, pues nosotros poder seguir trabajando y no perder la data. Tendremos también parte de lo que es el Fiber Channel, tendremos algunos conceptos como el zoning y la luz masking, que esos son los conceptos que te permitirán a ti poder son conceptos de envío del tráfico de Fiber Channel, de crear grupos con respecto a los puertos por donde va a salir la información. Bueno, cuando vayamos al punto de Fiber Channel, los iremos tratando más a cabalidad. Tendremos también, hablaremos un poco a lo largo del curso sobre qué es una VSAN, qué es una SAN, qué es una NAS. Aquí los iremos tratando, aquí iremos hablando sobre eso, cuáles son sus distintas diferencias, sobre qué es una NAS, una SAN, una VSAN. Iremos viendo para qué se aplica cada uno de ellos y entendiendo su concepto. Luego hablaremos, o también hablaremos, sobre lo que los MDS, los Nexus y los UCS. Estas son tecnologías de Cisco, equipos de Cisco, los MDS, Nexus y UCS, y hablaremos un poco sobre ellos. Hablaremos qué son las cosas que nos traen, cuáles son las grandes ventajas y bondades que nos traen estos equipos. Y hablaremos también sobre lo que es una NIC, una HBA, una CNA. Estas son interfaces, NIC, HBA, CNA, son interfaces. Algunos ya conocerán el concepto de lo que es una NIC. Una NIC es la interfaz convencional que tenemos cada uno de nuestros equipos. Bueno, vamos a hablar también sobre una HBA y bueno, que es una CNA, que son también interfaces. Las imágenes que pueden ver en la gráfica, en la presentación, en la lámina, son equipos de estos dos que están aquí abajo, son equipos Nexus. Y esto sí es un Catalyst de los grandes.
de los equipos grandes que se utilizan normalmente como switch de distribución. Son tecnologías, estos equipos Catalyst, son tecnologías que ya se van quedando un poco atrás con respecto a estos nuevos nexos, ¿no? A cómo ellos funcionan y cómo van llevando la data. Así normalmente, como pueden ver, las grandes diferencias también inclusive de color y de estética, pueden observar que este gran equipo Catalyst, que tiene muchísimos puertos, estos equipos son muy funcionales, tienen doble tarjeta de procesamiento para ofrecer una gran redundancia, pero estos equipos tienen ciertas tecnologías. Sin embargo, estos, como puedes ver aquí abajo, son un equipo también de la misma, con el mismo objetivo, pero que va uno más avanzado que en otro con respecto a la tecnología, cómo lleva la información. ¿Okay? Iremos profundizando esa parte. Ustedes, si han trabajado con los switches Catalyst, la configuración difiere un poco con respecto a los switches Nexus. Pero el esquema es el mismo, donde hay muchísima redundancia. Como pueden ver acá, siempre hay dos fuentes. En estos equipos grandes hay dos fuentes de poder. El objetivo es que cada una de las fuentes que alimente, okay, sí, las fuentes eléctricas que alimente estos equipos sea completamente diferente, que venga de fases diferentes. Esto te va a permitir a ti de que si se te va una fase por algún proveedor eléctrico, pues tienes el otro completamente diferente. Venga por tomas completamente separadas. O sea, como les digo, toda la parte de redundancia. Estos equipos tienen doble supervisora, al igual que un nexo. Un nexo de los grandes. Pero bueno, ya iremos trabajando un poco, pero si sí vean la diferencia con respecto a los colores y vean la diferencia con respecto a estéticamente cómo se ven. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de un data center. La estructura de un data center se ha visto modificada en los últimos años. Cuando tú vas hacia el área de la certificación CCNA Routing and Switching, nos habla de la distribución de tres capas, donde está core, la distribución y el acceso. Nosotros tenemos tres capas donde va a estar, dependiendo del servicio que tú tengas, va a estar ubicado en cada una de estas capas. O una de sus variantes, que es el punto donde el core y la agregación están en una misma capa, ¿no? Un mismo equipo se encarga de lo mismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en CCNA Routing and Switching, nosotros vemos estos conceptos, entendemos para qué vamos a conectar en la parte de acceso, qué vamos a conectar en la parte de agregación y en la parte core. Es bastante, bastante interesante. Se repasa un poquito sobre esto, se profundiza un poco más sobre esto. Pero, sin embargo, nosotros en Data Center tenemos una tecnología diferente. Tenemos una nueva manera de ver cómo se va a enviar la información. Esta estructura del data center se llama ThinLead, como pueden ver el nombre aquí. Y es algo muy interesante porque ya no tienes tres niveles para poder acceder a tu información. Ahora tienes solo dos niveles. Y una de las ventajas de esto es que la información siempre va a dar dos saltos para poder llegar a su destino. Si un equipo que se encuentra acá quiere llegar a este equipo, él simplemente va a ir de aquí hasta acá para llegar acá. Entonces, el objetivo es que no tengamos tantos saltos para poder llegar a nuestro destino. Esto es uno de las ventajas. Esta tecnología, ThinLead, esta arquitectura, tiene muchas más ventajas de las que iremos trabajando a lo largo de la certificación. Pero bueno, sí quiero que entiendan que ahora es un poco más comprimido, que ahora la información trabaja de manera diferente. Ya ahí este concepto va a traer que hay equipos especializados para hacer los que vamos a tener
en la parte superior y equipos especializados que vamos a tener en la parte inferior. Equipos especializados que van a trabajar en esta área y equipos especializados que van a trabajar en la área que se encuentra aquí abajo. Obviamente estos van a tener su función y estos de aquí su función, así como lo tenían las tres capas vistas anteriormente. Este modelo, el crecimiento en este modelo, o una de las ventajas, mejor dicho, de este modelo, es que no van a existir ningún tipo de bloqueos con respecto a cómo se va a enviar la información y adicional a ello vas a tener una utilización más efectiva de tu ancho, de tu enlace. Estos puntos los vamos a tratar y desarrollar a lo largo del curso. Realmente les doy una vista breve de qué es esta tecnología, pero sí quiero que vean que ya hay una gran diferencia de lo que eran los tres niveles en un diseño convencional y ahora nosotros vamos a tener dos niveles. Vamos a ir viendo cómo funcionan cada uno de ellos. Y este SpinLeaf nos va a ofrecer la aplicación de tecnologías propietarias de Cisco, como lo es FabriPass. FabriPass es un concepto bastante interesante que lo vamos a tratar, ya lo vamos a tratar. Y también vamos a tener tecnologías como VXLAN. VXLAN también es un concepto muy, muy interesante que nos va a poder permitir, VXLAN se utiliza para la interconexión de data centers a nivel WAN. Nosotros podemos tener data centers alejados y interconectarlos entre ellos. Estas tecnologías son bastante profundas y las vamos a trabajar a lo largo del curso, pero es muy, muy, les quiero decir que es muy, muy interesante la parte de VXLAN. Voy a explicarles en este momento lo que es el Cisco FabriPass. Ahora, el nuevo concepto, o una de las cosas fundamentales de este nuevo concepto de Cisco FabriPass, es que unimos la velocidad de capa 2. Seguimos trabajando en capa 2, donde la información viaja mucho más rápido, donde el envío de trama se hace de manera más eficiente y más rápida. El switching se hace mucho más rápido. Sin embargo, ahora agregamos una de las bondades de capa 3, que es, digamos que la dirección IP. El protocolo de enrutamiento, que es el que es capaz de poder decirte cuáles de los caminos, tú puedes tener varios caminos redundantes, y él va a poder escoger cuál es el camino más efectivo para tú enviar la data. Eso lo vemos en capa 3, ¿okay? Pero ahora lo vamos a llevar a esta nueva tecnología donde une ambos mundos. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener los distintos dispositivos, vamos a tener una red FabriPass, esta red que tenemos acá, que son dispositivos capaces de hablar este lenguaje, esta tecnología, en comparación a diferencia de lo que es el CASIC Ethernet, como lo pueden ver aquí abajo, son dispositivos los que tú puedes ver en una LAN convencionales sin problema. Pero ahora aquí vamos a tener un ID para cada uno de los switches. Esta parte es bastante interesante porque ahora tú tienes una manera de identificar cada uno de estos switches y vas a poder enviar el tráfico orientado en cada uno del switch o el switch que tú quieras al switch que tú quieras acceder. La tecnología o el protocolo de enrutamiento, por así llamarlo, utilizada en FabriPass, viene más que todo orientada a Yes, donde se va a escoger, donde tú tienes un mapa y tú vas a poder enviar la información dependiendo del algoritmo que tú corriste en tu red. Es bastante interesante esta tecnología, la vamos a profundizar, vamos a trabajar con ella, vamos a entender mucho mejor cómo funciona. El objetivo de este introductorio es mostrarles qué es lo nuevo, pero también dejarles cierta intriga en cómo realmente podríamos configurarlo, cómo realmente podríamos hacer para que la comunicación se haga de manera efectiva y la información se envíe de un lugar a otro. ¿Y cómo funciona este FabriPass? Vamos a poder definir
cada uno de los conceptos y los nombres que tenemos aquí en esta imagen. Vamos a trabajar bastante sobre esta tecnología. Les repito, es muy, muy interesante. Es una tecnología novedosa que se ve en el área de data center. Esto no se ve en routing and switching, por supuesto. Esto solamente se ve en el área de data center. Y aumenta la velocidad de transferencia de información. Son mucho más efectivos con respecto a la información. ¿Ok? Vamos a profundizar de esto a lo largo del curso. Les repito el nombre de esta tecnología. Y se llama Fabric Patch. ¿Ok? Como pueden observar acá, se llama Fabric Patch. Y si quiere, la vamos a trabajar bastante. ¿Ok? También vamos a hablar sobre los productos Nexus que te ofrece Cisco. La familia de productos Nexus que te ofrece Cisco. La familia de productos son unos equipos bastante robustos, especializados para cumplir ciertas o para cumplir con su funcionalidad a cabalidad. Son equipos que te aseguran la alta disponibilidad, nuevamente la redundancia, son equipos que son capaces de ofrecerte redundancia. Estos equipos te ofrecen puertos de 10, de 40, de 100 gigabits y hasta de 400 gigabits. O sea, son interfaces donde vas a poder enviar bastante, bastante información. Estos equipos tienen algunas ventajas, como lo son el uso efectivo del ancho de banda, la alta disponibilidad con algo que mencioné anteriormente que se llama Virtual Port Channel. Virtual Port Channel, que ahorita lo vamos a trabajar a cabalidad, es una tecnología únicamente de Cisco. Con los demás equipos, con los más fabricantes, tú tendrías que tener un Port Channel convencional y no poder disfrutar de lo que es un Virtual Port Channel. Es muy, muy útil para tener una alta disponibilidad en un data center. Los productos de Cisco tienen una actualización de la plataforma un poco más efectiva. Un equipo Nexus tiene la capacidad de evaluar si su sistema operativo que tú le vas a instalar cumple con las características que él tiene. Puedes, digamos que intentar como emular la instalación, él va a correr una comprobación del sistema operativo que le vas a instalar y así te vas a evitar algún problema. Él va a indicarte si ese sistema operativo que le vas a colocar es el apropiado para él. Luego de que pasa este proceso, tú puedes hacer tu upgrade de manera efectiva. Entonces ya aquí no corres tanto riesgo con respecto a si le vas a colocar un sistema operativo que no va acorde con el dispositivo que tú tienes. Entonces tienes una actualización de la plataforma bastante, también tienes una actualización de la plataforma bastante centralizada. Te ofrece servicios para que tú tengas un poco más centralizada la información. Entre otras características que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Hay otra información pertinente sobre lo que es los Nexus, que son Unified Fabric y los VDC, Virtual Device Context, que son productos o tecnologías bastante importantes que solamente te ofrece Cisco y sus productos Nexus. Aquí vamos a hablar, lo que pueden ver en la imagen, de este lado nosotros tenemos lo que son las interfaces convencionales. Un server convencional tiene interfaces que te van a permitir comunicarte con la red LAN. ¿Ok? Tienes estas interfaces llamadas NIC, como lo puede tener una computadora convencional. Esta interfaz maneja Ethernet, maneja IP, donde tú le vas a poder asignar tu dirección IP y vas a poder establecer una comunicación sin problema. ¿Por qué tiene dos? Por lo mismo de un data center. Redundancia. Siempre tiene que tener dos, dependiendo de la función que aplique, ¿no? Tienes que por lo mínimo tener dos interfaces para que en caso de alguna falla con esa NIC que falló, en caso de que se te haya dañado esa interfaz, no sé de. Algo con esta interfaz, tú vas a tener tu enlace, tu conexión redundante, ¿no?
Siempre tenemos que tener redundancia, así como también tenemos interfaces para la parte del management. Tenemos una red en data center. Lo que se busca es tener una red aparte para tú administrar el dispositivo, para no afectar con la administración del dispositivo el tráfico de un usuario. Que tu administración no afecte el tráfico de los usuarios que están accediendo al servicio. ¿Okay? También tendríamos aparte lo que es una interfaz para el backup. Nosotros tenemos una interfaz aparte para poder hacer nuestro respaldo, para poder correr los servicios de respaldo y no afectar el funcionamiento de nuestros usuarios. Pero lo nuevo aquí sería estas interfaces de Fibre Channel HBA. Las HBA son las interfaces que me conectan hacia el área del almacenamiento. Las HBA son las tecnologías o las interfaces utilizadas para Fibre Channel y poder comunicarme con mis discos, poder comunicarme de manera efectiva con mis discos. Son interfaces completamente diferentes a nivel de estructura física. Si son muy similares, son interfaces de fibra. En caso, normalmente son interfaces de fibra, sin embargo, pueden trabajar con Ethernet dependiendo del tipo de conector que tenga, por supuesto, pero la tecnología como trabaja es diferente. Cómo se encapsula la data o las tramas es diferente. Entonces es bueno ir conociendo qué es una HBA y que estas HBA van orientadas. Cuando ustedes les digan HBA, estamos hablando de lo que es el área de almacenamiento, el área de la comunicación de mi servidor contra mis discos. ¿Okay? Como pueden ver aquí tenemos muchísimas interfaces, muchísimas interfaces. Entonces, cada uno de nuestros servidores debería tener su interfaz de administración, backup, LAN y comunicación con la SAN. Y adicionalmente a ello tendría que tener una interfaz redundante por cada una de ellas, ¿no? Entonces ya tendríamos bastantes interfaces. Es un modelo tradicional. Como pueden ver, el Fibre Channel, las HBA, esto es un concepto que ya lleva bastante tiempo en el mercado. Y bueno, esto es un modelo tradicional, un server convencional con muchísimas interfaces. Los equipos eran servidores y tú veías muchas interfaces para poder comunicar. ¿Qué pasa? Ahora nosotros tenemos, y el objetivo es tener convergencia, que todo el equipo tenga interfaces capaces de tener el tráfico no solo de la LAN, sino también del área de la SAN. En un principio, en las láminas que les mostré anteriormente, yo hablaba de que iba a explicar qué es una NIC, qué es una HBA, qué es una CNA. ¿Ok? Entonces, la NIC iría hacia las comunicaciones de la LAN, la HBA iría hacia las comunicaciones del área de almacenamiento, y una CNA es esta interfaz que te permite englobar o unificar estas dos tecnologías. Una interfaz capaz de tener la comunicación hacia tu área de almacenamiento y hacia tu área de la LAN como tal. Entonces, ahora solamente necesitaríamos dos interfaces por esquema de redundancia, pero estas dos interfaces van a ser capaces, dependiendo del tipo de servicios que esté encima de ellas, de virtualizar interfaces de comunicación. Podríamos tener muchísimas interfaces virtualizadas, podríamos tener las distintas interfaces que comunican el management, el LAN, el backup, todo esto en un formato virtualizado. Podríamos tener muchas interfaces que nos comunican hacia el área de los discos, pero todo ello a través de un único cable o a través de un esquema de redundancia. Pero ya el equipo ya no tiene ese desperdicio de espacio que tenía anteriormente con un modelo tradicional. Ahora tenemos un modelo convergente donde tenemos una sola interfaz con capacidades de llevar toda esta información. Otra de las cosas importantes a mencionar sobre lo que es un Nexus es los Virtual Device Context. Es bastante interesante esta parte, porque un Nexus te ofrece la capacidad de virtualizarse el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes tener un solo Nexus a nivel físico, sin embargo, puedes tener contextos que van a llevar toda su parte
de routing, de switching, de protocolos como GLBP, que van a llevar su propia VMM, que van a tener, van a ser completamente independientes. En este sentido, tendrías dos switches virtuales. ¿Ok? Tenemos un switch físico, pero podríamos virtualizarlo. Estamos hablando que en el área de data center casi todo es virtualizable. ¿Ok? Y una de estas cosas, o de estas ventajas de virtualización, es que nosotros podemos tener, por ejemplo, podemos tener en un mismo Nexus. Si nos referimos a un modelo tradicional de las tres capas, podríamos tener en un mismo nexo, podríamos tener el core, unos puertos asignados para el área core, podríamos tener una tarjeta del mismo switch en Nexus. Switch en Nexus es un equipo grande, normalmente, con un switch modular, así igual que un Catalyst. 6500, un Catalyst grande con muchos módulos, bueno, igual es un Nexus. Ok, entonces cada uno de estos módulos o puertos del módulo yo podría asignárselo a un contexto completamente diferente. Y ahora en un mismo equipo yo podría tener mi capa de core, agregación y acceso. Y el objetivo es que tendría yo podría tener dos pares de Nexus para tener un esquema de redundancia y tener ya mi red completa allí. Ya tengo mi red completa allí, donde lo que tengo es que replicar. Si quiero unos switches, quiero acceso, coloco más switches de acceso, conecto a esos puertos otros switches y ya tengo toda mi capa de acceso, mi capa de distribución donde voy a conectar todos mis enlaces, mi capa core para hacer toda la parte fundamental, el procesamiento, la parte core del equipo. Y bueno, lo que quiero referirme a esto es que, bueno, ahora no vamos a tener un solo equipo, vamos a tener distintos contextos donde cada uno de ellos va a ser especializado. Esto va referido a las habilidades del administrador. Hay recomendaciones por parte de Cisco, obviamente, que tú virtualices tu Nexus y le des funcionalidades a cada uno de estos contextos. Pero quiero indicarles que es tanto así la virtualización o la separación del switch que para tú poder comunicar un puerto con otro puerto, que ambos estén en distintos, para tú poder comunicar un contexto con otro contexto, tú tienes que agarrar un puerto físico y conectarlo. ¿Ok? Es que se divide completamente el switch con toda su información interna, ¿no? Ya no comparten a nivel lógico nada. Inclusive si uno de estos contextos se ve afectado, no va a afectar a otros contextos, ¿no? Estos dispositivos, como lo dije, se utilizan más que todo para agregar las distintas capas. Hay sus distintos manuales o el aprendizaje lo vamos a ir también viendo acá. Cómo yo podría utilizar este contexto, qué utilidad yo le podría dar, cómo yo configuro un contexto, qué comandos tengo que aplicar, cómo hago para comunicar un contexto con otro. También tendría, hay unas cosas fundamentales en esto, es que hay roles para los usuarios y yo a un usuario le puedo dar permiso dentro de un solo contexto, pero no en otro, en uno que tenga permisos de lectura, pero en otro que tenga permisos de administración, de red. ¿Okay? Es bastante trabajable estos contextos y los iremos trabajando a lo largo del curso y profundizando con respecto a cómo funcionan estos contextos. Otra de las partes fundamentales que iremos trabajando a lo largo del curso son los sistemas operativos Cisco. Cisco tiene varios sistemas operativos. Él tiene sistemas operativos como lo es el iOS, el convencional de un router y un switch, el iOS XG, tiene el iOS XR y el NXOS. ¿Ok? Hay distintos sistemas operativos del área Cisco. Vamos a ir trabajando un poco sobre ellos. Pero lo que les puedo ir diciendo es que estos sistemas operativos tienen muchas similitudes. Sin embargo, hay grandes diferencias que marcan cada uno de ellos y cada una de sus funciones. ¿Okay? Cada uno de estos sistemas operativos van orientados a equipos que realizan actividades específicas.
Algo fundamental con respecto a estos sistemas operativos es que en el caso del iOS, el iOS comparte la memoria para todos los procesos. Quiero decir con esto, cada uno de los procesos va a llegar al procesador y va a competir contra otro proceso que se encuentre en espera, ¿no? Y va a tener que esperar para poder ser procesado. Entonces el iOS, dependiendo de cómo le va llegando la información, se va procesando. Hay una competencia por el uso de un espacio en el CPU. En Linux es diferente. O en iOS XR. Te asigna un espacio en memoria para cada uno de los procesos o programas. De esta manera, una de las ventajas es que si se corrompe ese espacio en memoria para un proceso o programa específico, no me va a afectar el funcionamiento de mi equipo completo, solamente de ese espacio en memoria. iOS no soporta Symmetric Multiprocesor. ¿Qué quiere decir con esto? Una instrucción tiene que ser completada antes de poder ejecutarse otro proceso. ¿Okay? Esto es muy diferente en los iOS basados en Linux, que son de 64 bits. Cada proceso tiene su propio espacio, como lo dije anteriormente, y sí soporta un multiproceso, un symmetric multiproceso. Al tener este multitareas, se manejan esquemas de prioridades. Entonces nosotros ahora tenemos prioridades dependiendo de cada uno de nuestros procesos. Hay procesos que son más importantes para el funcionamiento del equipo que otros. Entonces, ahora con estos nuevos sistemas operativos, como lo es el NXOS, que es el sistema operativo que está dentro de nuestros Nexus, ahora nosotros sí tenemos un espacio de memoria designado. Tenemos una prioridad específica que va a ser relevante si tú quieres acceder al procesador. ¿Ok? Ya no hay que esperar a que el sistema complete la lectura de ese proceso, sino que dependiendo de la prioridad del proceso que venga a ser procesado, pueda ser procesado de inmediatamente. Entonces, esto nos va a ofrecer un uso efectivo del equipo y va a disminuir significativamente la latencia con respecto al funcionamiento del equipo. NXOS trabaja sobre un kernel de Linux. ¿Qué significa esto? Que nativamente soporta Python. Muy interesante este lenguaje porque nosotros podemos hacer que un Nexus sea tan programable como uno quiera, dependiendo de las habilidades del administrador. Pero nosotros podríamos hacer configuraciones específicas dentro de un Nexus. Al ya soportar Python, ya me va a ofrecer una amplia capacidad de instrucciones. Todo depende de mis capacidades de administración o mis capacidades de funcionalidad con el Python. Pero ya yo puedo hacer que el equipo sea mucho más efectivo. Entonces, una de las grandes ventajas, o las grandes ventajas, les repito nuevamente, que tienen esto NXOS, que es el sistema operativo primordial que vamos a estar trabajando, porque es el que tienen nuestros Nexus, es que sí puedo tener procesos simultáneos, sí tengo un espacio designado en memoria solamente para él, sí soporto un lenguaje como lo es Python, lo que quiere decir que yo soy altamente programable, el sistema operativo es altamente programable, y esto es lo que trae la gran ventaja de SDN. SDN es que ahora el equipo sea completamente configurable. La administración de un equipo sea externa. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo tener una consola principal donde voy a administrar todos mis dispositivos. ¿Okay? No tengo que ir a cada uno de los dispositivos para ir a aplicar un comando. Ahora con SDN, que es una tecnología que te permite la administración centralizada, yo puedo hacer las configuraciones de esta consola principal y él se va a encargar de enviar la información y el equipo va a interpretar
este lenguaje o va a interpretar esta sentencia ofrecida por esa consola para él aplicar los comandos. Y esto se logra gracias a su, o una de las bases principales, por allí empieza todo, es que él ya soporta principalmente Python. ¿Okay? Ya al ser tan programable, ya tú puedes trabajar mucho con el equipo. Nexus, la familia de productos Nexus, tiene varios modelos, por supuesto, como está acostumbrado Cisco, ofrece varios modelos especializados para cada uno de sus marcas o para cada uno de sus servicios. Disculpen. Cada uno de ellos va orientado a una tecnología o cumplir una funcionalidad específica dentro de tu red, donde los productos de la serie 9000 son los productos banderas, los principales que hay en el mercado en este momento, los que tienen las mejores tecnologías, los que tienen las mejores capacidades. Estos equipos soportan interfaces hasta de 400 gigas, ofrecen una latencia muy, muy baja, son muy rápidos, son programables por lo que ya expliqué anteriormente, porque manejan NXOS. Tienen un software como lo es NXOS que le permite aprovechar mejor los recursos. Tienen a nivel energético, aprovechan mejor la energía a través de los distintos mecanismos que vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Vamos a profundizar sobre cómo funciona un Cisco Nexus 9000. Cada uno de ellos, cada una de estas series tiene sus distintos modelos. Vamos a ir trabajando con cada uno de ellos e entenderlos, entenderlos para saber cuál equipo de ellos yo podría utilizar dependiendo de la solución que requiera. Porque no solamente se trata de configurarlos, sino también se trata de poder ofrecer estos equipos, poder entender estos equipos. Cuando yo tengo una necesidad, ¿cuál podría cubrir mejor la necesidad que yo tengo? Entonces, los Cisco 9000 son los productos principales de Cisco. También tienen los Virtual Device Context. Son switches completamente modulares, como lo pueden ver acá. Son pequeñas interfaces. Los grandes son pequeñas interfaces que pueden ser intercambiables dependiendo de lo que tú requieras. Y tienes los que son un poco más pequeños que ya van orientados a una funcionalidad específica con densidad de puerto, pero que también ofrecen grandes tecnologías. Adicionalmente a ellos tenemos los Nexus 7000 y 7700. Estos Nexus tienen muchísimas capacidades. Fueron los equipos líderes en el mercado por muchísimo tiempo. Actualmente siguen siendo muy, muy efectivos. Sin embargo, los 9000 son lo más tecnológico. Sin embargo, dependiendo de las especificaciones y los requerimientos que tú tengas, vas a poder cumplir tu función con estos equipos que van orientados principalmente a ser el core de tu compañía, a ser el core de tu data center, sobre todo los modelos grandes. Estos equipos que están aquí, los más grandes, como pueden ver, son equipos bastante robustos. No vienen en presentación de, creo que el mínimo es de 4U, si no me equivoco. Son equipos son equipos orientados a ser el core de tu compañía. ¿Okay? Vamos a trabajar sobre ellos, vamos a verlos, vamos a ir intentar diferenciarlos y qué es lo que tendría cada uno de ellos. Como pueden observar en esta imagen, nosotros tendríamos en estas dos, estas son las supervisoras. Así como lo puede tener un Catalyst 6500. Pero ellos tienen la supervisora distribuida de manera diferente. Estéticamente son mucho más agradables, por supuesto. Tenemos estos módulos aquí. Estas interfaces, si no me equivoco, son de 40 gigas. Estas que están en la parte de arriba o son de fibra. Estos puertos que son convencionales Ethernet. Y son Ethernet para el cable UTP y tenemos nuestras fuentes redundantes. ¿Ok? Los equipos son bastante, bastante robustos. También tenemos los equipos de la serie de Nexus 5000, 6000,
3000. Estos equipos van basados a ser trabajados en tu rack. Pueden funcionar para colocarlos en la parte de arriba de tu rack o top of rack, ¿ok? Donde tú vas a poder comunicar todos tus servidores de procesamiento o todos tus servidores en la parte de almacenamiento, los vas a conectar a estos Nexus y luego de ellos, ellos van a establecer comunicación con su equipo principal, que podría ser un Nexus 7000. Sin embargo, dependiendo de la envergadura de tu compañía, tú podrías tener como core principal unos 5000, unos 6000, unos 3000. Depende de las especificaciones, ya que varía mucho lo que tú requieras. Son equipos altamente con altas capacidades. Tienen alta densidad de puerto. Manejan NX-OS todos. Y aquí lo más importante destacar, o la gran diferencia, son los Cisco Nexus 2K. La gran diferencia con estos equipos es que son digamos que switches no administrables localmente. Los equipos no tienen puerto de consola. Estos equipos no tienen, digamos que un cerebro, sino que estos equipos se conectan directamente a un 5K, a un 6K, a un 7K, a un 9K. Y desde ese equipo, tú tienes una. Lo conectas a través de fibra o cable UTP especializado y vas a poder administrar esos puertos. Es como que si tuvieras un switch modular, tienes tu módulo, pero ahora no lo tienes directamente incrustado en el equipo, sino que lo tienes lejos del equipo, ¿no? Conectado por un cable de fibra. Es lo mismo. Actualmente nosotros tenemos los mismos puertos, pero ya no dentro del equipo, sino que lo tenemos aparte. ¿Okay? Estos puertos se utilizan más que todo para acceso o puertos que te van a conectar como última instancia con tus servidores. ¿Okay? Es una tecnología bastante interesante, una tecnología novedosa, que les denomina Fabric Extender, porque son, digamos, una extensión del equipo principal. ¿Okay? Son de grandes capacidades también con respecto a sus puertos, tienen manejado grandes velocidades. Y bueno, funcionan siempre y cuando estén conectados contra mi switch principal. Pero es la gran diferencia o la tecnología diferente que podría traer estos equipos. Los otros dispositivos de la misma serie Nexus son bastante robustos. Hay muchos que tienen muchos módulos. Por ejemplo, estas interfaces que pueden ver acá en la imagen son interfaces modulares. Estas se pueden sacar y se pueden colocar dependiendo de lo que tú requieras. Entonces, bueno, habría que ver qué necesitaría el cliente y qué se le podía ofrecer. O qué se necesita el administrador, cómo configurarlos. Todo esto lo iremos trabajando a lo largo de la presentación, a lo largo del curso. Otra parte fundamental de Cisco, ya no hablando de los Nexus, sino ya hablando de los UCS de Cisco. Cisco, al igual que otras marcas, también ofrece servidores. Cisco no se quedó nada más en las comunicaciones. También te ofrece servidores bastante con muchísimas capacidades, servidores capaces de instalar los distintos servicios que tú requieras dentro de ellos. Mayormente se ofrecen es con VMware. Casi siempre vienen con una instancia de VMware ya instalada previamente. Tienes tu VMware instalado dentro de ellos y puedes tener máquinas virtuales. ¿Okay? Los servidores Cisco UCS también están divididos dependiendo de la tecnología que quieran o ¿no? que se trabaje. Nosotros tenemos la serie E. Esta serie es bastante interesante. Como pueden ver en el dibujo, es un servidor como una especie de módulo. Lo interesante acá es que estos servidores se instalan dentro de routers. Dentro de los ICR generación 2. Son routers básicos o son routers específicos, ¿no? Y ahora tienen la capacidad de poder recibir un servidor.
Nosotros podemos agarrar estos módulos e instalarlos dentro del servidor y ahora tendremos una máquina virtual. Ok, ¿cuándo se utiliza esto? Normalmente cuando tenemos sites remotas, por ejemplo los bancos, que casi siempre necesitan tener su propio servidor en la localidad, tener también sus enlaces. Bueno, nosotros vamos a tener estos ICR con estos módulos de procesamiento, donde nosotros vamos a poder montar las distintas aplicaciones o servicios que requiera la compañía, donde no necesites un servidor con demasiadas capacidades, tomando en cuenta de que estos servidores tienen el más pequeño, este que pueden ver acá. Bueno, disculpen. Ok. Segundo, por favor. Okay. El más pequeño, este que pueden ver acá, tiene una capacidad de manejar hasta 16 gigabits. ¿Okay? Y tiene un procesador de 4 núcleos. Estos equipos, tú puedes instalar aquí, ellos puedes instalarle este software de virtualización, como lo son VMware, porque así siempre viene con este software ya instalado. Y bueno, puedes instalar tus máquinas virtuales dentro de él. También tienes este otro módulo que es mucho más completo, que tiene una capacidad hasta 48 GB de RAM y tiene un procesador que soporta hasta 6 núcleos. También cada uno de ellos tiene una capacidad de almacenamiento local. Este pequeño tiene 2 teras de almacenamiento local. Y este poco más grande tiene 3 teras de almacenamiento local. Entonces, bueno, ya depende de la solución que tú requieras, pero se pueden utilizar estos equipos para esas sucursales que están remotas y requieran también tener no solo un router, sino también un servidor que ofrezca algún servicio específico. Es bastante interesante estos equipos, tienen su propia consola de administración, entras a ellos, tienen su propia IP, los configuras, accedes a su instancia de VMware y empiezas a montar tus máquinas virtuales. Okay. También tenemos la serie C. Esta serie es la más vendida para Cisco. Esta serie es la que más se instala, o los servidores más instalados por Cisco. Son equipos orientados a mantener servicios no tan amplios. Son equipos capaces de concentrar no solamente el procesamiento, sino también el almacenamiento, con grandes capacidades de almacenamiento y con grandes capacidades de procesamiento. Es un equipo concentrador donde no requieras dividir toda tu data en dos instancias, como les comenté anteriormente, donde no requieras un equipo dedicado al procesamiento y un equipo dedicado al almacenamiento. Bueno, tienes este dispositivo que es capaz de llevar a ambas instancias. Tiene capacidades de procesamiento bastante alta. Normalmente, cuando tú compras soluciones de Cisco virtualizadas que tengan con un hierro, tú compras un dispositivo de esto. Ellos ya te venden el hierro, inclusive con ello. Puedes comprar tecnologías como el ICE y dependiendo de cómo lo solicites, ellos ya te pueden venir con una OVA preconfigurada y con un hierro específico, ¿no? Estos son la tecnología o los equipos más vistos por parte de Cisco. Ellos, la administración de estos dispositivos de la serie E y la serie C se lleva a través de una instancia llamada CIMC. Vamos a estar trabajando con esto, vamos a ver qué es un CIMC, cómo funciona, para qué se necesita realmente. Un CIMC, para comentarles un poco, es como la consola de administración del equipo a nivel más que todo de hardware. Ahí podemos seleccionar el RAID, podemos hacer los distintos troubleshooting que requeramos sobre el equipo, podemos ver cómo está el equipo internamente. ¿Ok? Podemos administrar el equipo. Es una consola de administración del dispositivo que siempre va a estar disponible. Es interesante cómo a través del CIMC tú puedes reiniciar el equipo completo y no perder la consola del CIMC. Inclusive puede ofrecerte un KVM virtual donde tú puedes hacer las configuraciones directamente allí. Puedes cargar un ISO si quieres hacer un formateo del servidor completo y no vas a perder la administración. Se reinicia todo y todo lo haces a nivel web.
Todos los hacen y también a nivel remoto, ¿no? Es bastante interesante esta aplicación de SIMC. Vamos a trabajar mucho sobre ella, vamos a profundizar y entenderla un poco mejor. Aquí vamos a ver otro de los equipos que también te ofrece Cisco, que son los UCS de la serie B. Pero yo quería mostrárselo como una solución completa de data center. ¿Okay? Los UCS de la serie B, estos equipos son un chasis. Dentro del chasis, ustedes van a poder albergar unidades de procesamiento. ¿Okay? Como pueden ver aquí, cada uno de estos cuadros son unidades de procesamiento completamente independientes. Son servidores. Imagínense que tenemos un serie C y lo incrustamos dentro de este chasis. ¿Okay? Con su capacidad en disco, con su capacidad en memoria, con su procesador. Obviamente la capacidad de almacenamiento en disco es muy, muy reducida. El objetivo es que tú nada más allí cargues el sistema operativo y el resto de la información se lleve hacia un área de la SAN. Aquí sí ya buscamos que el procesamiento y el almacenamiento se encuentren separados. ¿Okay? Okay, entonces tenemos estos dos equipos y aquí vamos a poder tener 8 servidores dentro de un mismo chasis, dependiendo obviamente de la configuración a la que escojas. Como pueden ver en esta imagen, este es un servidor completo. Aquí pueden observar que es un servidor mucho más grande. ¿Okay? Y puedes tener estos que son de mitad de unidad, o puedes tener estos que son mucho más grandes, que ocupan una U completa, ¿no? Entonces, pero ahí depende de la capacidad de cada uno de ellos, ¿no? Obviamente este va a tener muchísima más capacidad que estos que son un poco más pequeños. Pero el punto es que ahora, dentro de un mismo chasis, tú vas a poder tener varios servidores. Vas a poder consolidar toda esa información dentro de un mismo equipo. Esta es la parte delantera. Sin embargo, en la parte trasera nosotros vamos a poder encontrar esto que son las fuentes, los ventiladores, y esto en la parte de abajo que son las fuentes de poder. Son cuatro porque tenemos que tener un esquema de redundancia y son ocho ventiladores porque tenemos que también tener un esquema de redundancia para poder ventilar todo el equipo. ¿Okay? Esto a nivel de solamente el UCS de la serie B. ¿Okay? UCS. Estos equipos se les llama Play. A todo el equipo se le llama un UCS. En esta instancia sería un UCS completo y cada uno de ellos de sus unidades de procesamiento se denominaría Blade. Aquí hay algo muy interesante porque cada uno de estos Blades se conecta contra la placa interna del equipo. Ya no hay cables, cada uno de estos servidores no va a tener cables, sino que se conecta directamente con la placa y a su vez se van a poder sacar cables directamente de este equipo que está acá. Este dispositivo se llama IOM. ¿Te recuerdan el concepto que les acabo de mencionar sobre los fiber extender, los 2K? Bueno, ahora nosotros tenemos estos IOM que hacen absolutamente lo mismo. Estos IOM son una instancia, unos puertos de estos dispositivos que se encuentran acá, que son unos Cisco UCS Fabric Interconnect. Son unos equipos especializados que hacen una función diferente y ya les voy a comentar qué hacen. ¿Okay? Estos IOM van a comunicarse con estos Fabric Interconnect y cada uno de ellos va a ir asignado a cada fabric. De esta manera, nosotros vamos a establecer la comunicación hacia arriba. ¿Okay? Y de manera cruzada, como lo pueden ver acá. Un IOM comunica con un fabric. El otro contra el otro fabric. Un cable hacia uno y un cable hacia el otro. Un cable hacia uno y un cable hacia el otro. ¿Ok? Vamos a tener un esquema de redundancia. Vamos a poder tener cuatro cables por cada uno de ellos, con unas configuraciones para poder decir qué servidores salen por cada cable, o si nosotros queremos que todos los servidores salgan por todos los cables. Ahí depende mucho de la configuración. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Nosotros tenemos unos Fabric Interconnect. Un Fabric Interconnect tiene la capacidad de manejar Unified Fabric. Unified Fabric es un concepto interesante donde un dispositivo o un equipo es capaz de manejar ambas soluciones, tanto de la LAN, por así llamarla, como de la SAN.
Un dispositivo es capaz de manejar Ethernet como de manejar Fibre Channel. ¿Okay? Yo, a través de un mismo equipo, yo puedo tener la comunicación contra mi área de la LAN y contra mi área de la LAN. Nosotros tenemos una, hay una competencia de Cisco, que son los Brocade, que son unos switches especializados para el área del almacenamiento. Son unos switches que solamente trabajan con Fibre Channel. ¿Okay? Que te ofrecen una capacidad de transferencia máxima de 16 gigas. ¿Por qué? Porque este es una tecnología diferente. Porque son Fibre Channel. Cuando nosotros tenemos estos dispositivos de Fabric Interconnect, nosotros ahora podemos manejar ambos protocolos. Podemos manejar ambas tecnologías, disculpen. Nosotros en este mismo equipo podemos tener 8 puertos que van a funcionar como Ethernet convencional, que me van a conectar contra mis servidores, y puedo tener 8 puertos más que me van a comunicar contra mi área de la SAN. ¿Okay? Es muy interesante este punto. Esta es una de las grandes soluciones. Normalmente las compañías tienen soluciones como esta para tener muchos servidores y procesamiento. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos luego de esto tendríamos los switches que nos interconectan contra nuestra área de, como lo pueden ver acá, nuestros switches de storage o nuestros equipos como un switch convencional de lo que es un Catalyst. Otra de la información, esto fue lo que es los UCS de la serie B, los Blade, una solución completa de data center. Otra de las cosas que veremos en el curso, como se lo mencioné, los protocolos de enrutamiento, las configuraciones. Ahí tienen una imagen de cómo se configuraría. Vamos a profundizar en el curso de cómo se tienen que configurar estos protocolos de enrutamiento. También tenemos en el curso el concepto de Virtual Port Channel. Lo vamos a profundizar mucho más allá, pero como pueden ver acá, nosotros podemos tener un switch, un switch que se encuentra aquí. Tú creas un port channel en este switch, pero a su vez, entre estos dos switches, por así llamarlo, hay una instancia de Virtual Port Channel. Ellos son uno solo, ellos comparten la comunicación uno con el otro. Entonces, bueno, van a funcionar como un solo equipo. Nosotros vamos a tener nuestros distintos dispositivos con Virtual Port Channel hacia nosotros, hacia este equipo principal, para ofrecer una alta redundancia. Esto lo vamos a trabajar y profundizar mucho a lo largo del curso. Adicionalmente a ello, nosotros vamos a poder trabajar también sobre lo que es los conceptos de DAS, NAS y SAN. Estos son conceptos únicamente en el área de data center. Vamos a poder ver cuándo vamos a utilizar la DAS, cuándo vamos a utilizar una NAS o cuándo vamos a utilizar una SAN. Comencemos por aclarar cada una de las ventajas de estas tecnologías o de este tipo de conexiones. Tenemos en primera instancia lo que es el DAS. Este método de almacenamiento es el método tradicional, que es donde la aplicación de software, o el software, disculpen, tiene una instancia que es la capaz de administrar los archivos y a su vez tiene el storage, una PC convencional que tiene el mismo almacenamiento local, trabaja con una tecnología DAS. ¿Por qué? Porque los discos están directamente conectados a la unidad de procesamiento. En una laptop yo tengo una tecnología DAS porque yo tengo mi disco duro incrustado en mi mismo equipo completamente. ¿Ok? La ventaja de esto, digo, la desventaja de esto es que no tengo un almacenamiento compartido normalmente. Yo tengo mi almacenamiento y solamente va a servir a mi computadora. Yo no puedo agarrar ese mismo almacenamiento y compartirlos con las demás personas. No en esencia. Sí existen aplicaciones, métodos, pero no en esencia. Entonces, yo no voy a funcionar como un servidor y poder aprovechar ese recurso que tiene esa máquina, ¿okay? En otra instancia, nosotros tenemos lo que es una NAS. Network Attached Storage. Donde el almacenamiento
se accede por red. Un ordenador y un ordenador actúa como servidor y comparte los volúmenes a los equipos solicitados. Esto básicamente se ve en unas carpetas compartidas. ¿Okay? Tenemos un servidor que tiene sus discos y él luego los ofrece hacia los otros equipos, pero no va a ofrecer sus discos. Él va a ofrecer el acceso hacia las distintas carpetas, hacia los distintos volúmenes. Pero los discos, el servidor sigue siendo administrador de estos discos. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ofrecer un almacenamiento, un espacio, pero sin ofrecer mis discos completamente. Entonces tenemos nuestra aplicación, nuestro servicio va a acceder a la red y luego de acceder a la red va a acceder a un servidor que administra los discos y acceder a los discos. ¿Okay? Eso es una NAS. Y por último, tenemos una SAN, ¿okay? Donde tenemos nuestra aplicación. La aplicación va a tener lo que son el administrador de disco. Luego va a tener una red y va a tener sus discos. ¿Cuál es la gran diferencia con esto? Que nosotros vamos a asignar discos a cada uno de los servidores. Y cada servidor va a ser dueño de los discos. Y él se va a encargar de administrarlo, de leer los discos, de escribir los discos, sin competir con otro dispositivo. Esta última solución es la que casi siempre se aplica en data centers grandes, ¿okay? Donde yo tengo mi unidad de procesamiento a través de una interfaz, a través de una red, ya sea un Fibre Channel o una red Ethernet convencional, yo voy a poder acceder a mis discos y yo les asigno uno a uno los discos que correspondan. Creo un RAID. Tengo unas cajas grandes con muchísimos discos. Yo creo un RAID para cada uno de ellos y digo, mira, bueno, estos discos que están acá son del servidor número uno. Solo el servidor número uno va a poder acceder a esa información, va a poder configurarla, va a poder acceder a la información, leerla, escribirla, todo lo que tengan que hacer. ¿Okay? Entonces, estas son las grandes diferencias en lo que es un DAS, que son las máquinas convencionales que ya tienen el disco pegado directamente, por así decirlo, una NAS, que es simplemente una aplicación que es la intermediaria para poder ofrecer un volumen hacia otros equipos, y una SAN como tal, que ya es algo mucho más especializado, donde cada servidor va a poder ofrecer, va a poder llegar a sus discos y administrarlos de manera independiente a través de una red con sus conceptos. Aquí donde viene Fibre Channel. En una SAN yo tengo Fibre Channel, lo pueden ver acá, y este concepto es el que iremos trabajando más adelante, ¿no? Adicionalmente a ello, yo tengo lo que es un iSCSI. Un iSCSI es un protocolo bastante interesante. ¿Por qué? Una de las grandes ventajas de iSCSI, que sigue siendo para el área de la SAN, es que yo no necesito cambiar toda mi red para que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque iSCSI trabaja con IP. Entonces, nosotros vamos a tener nuestros servidores, los cuales son los iniciadores, y vamos a tener nuestro gran caja de almacenamiento denominada Target. ¿Ok? Estos equipos, estos iniciadores iSCSI, pero yo no voy a hacer ningún tipo de modificación con respecto a la red. Esto puede funcionar sobre una red Ethernet convencional sin ningún tipo de problema. La gran diferencia, como lo venía diciendo, con otros protocolos de almacenamiento como Fibre Channel, que Fibre Channel sí requiere unos switches especializados. Como les mencioné anteriormente, existen empresas como con esta tecnología y requieres invertir en infraestructura para esa comunicación. En el caso de Fibre Channel. En el caso de iSCSI no, porque iSCSI utiliza las interfaces convencionales que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque iSCSI es TCP/IP, es compatible con TCP/IP. Entonces es la misma instancia o la misma funcionalidad que tendría IP. Bueno, trabaja con IP también. Entonces no va a requerir un cambio significativo dentro de tu red.
Sin embargo, esto trabaja sobre capa 4, que es COSI ya trabaja sobre capas superiores, lo que lo permite trabajar sobre cualquier tecnología que esté debajo de ella, pero sin embargo, no trabaja con la capa 2 para poder enviar también la información de manera más efectiva, mucho más rápida. ¿Okay? Pero ahí es COSI es una de las grandes soluciones utilizadas para la comunicación con sus discos. Inclusive, hay laboratorios donde nosotros podemos tener unos discos en un Windows Server con unos discos virtuales y ofrecerles luego esos discos por ahí es COSI a otros dispositivos. ¿Okay? Entonces ya nosotros vamos a poder establecer una comunicación básica con ahí es COSI. Ahí es COSI es bastante sencillo de configurar. Una parte completamente diferente a lo que es Fibre Channel. Fibre Channel sí es un concepto nuevo para nosotros. Ahí es COSI ya es un poco más de lo mismo. Trabaja, hay unas configuraciones que aplicar, un poco diferente. ¿Okay? Fibre Channel no. Fibre Channel ya tiene una trama completamente diferente. Fibre Channel funciona con unas identificaciones llamadas Worldwide Name, Worldport Name. ¿Ok? Donde ya no estamos hablando de direcciones MAC. Ya aquí ya no hay una dirección MAC específica. Y aquí ya lo que tengo es esto, que se denomina Worldwide Name para identificar al nodo. Y Worldwide Port Name para identificar al puerto dentro del nodo. ¿Ok? Es un concepto diferente. Vamos a ir trabajando sobre este concepto, las distintas capas que tiene. Como puedes ver aquí, hay distintas capas dentro del Fibre Channel. Vamos a ir viendo la estructura de la trama, cómo hace un iniciador para poder acceder a su target de la misma manera, pero ahora con unas identificaciones de manera diferente. ¿Cómo se lee esta identificación? ¿Cuáles son las partes de esta identificación? ¿Por qué es tan interesante este protocolo? ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué se cambia la red completamente para que este protocolo tan útil entre en acción? ¿Ok? Una de las cosas fundamentales que yo les estaba comentando es que tenemos nuestro Brocade, que es otra compañía completamente diferente que ofrece switches diferentes. Ellos son dedicados únicamente a Fibre Channel, a ofrecer equipos Fibre Channel, ¿no? Pero a su vez tenemos Cisco, que Cisco trabaja con Fibre Channel, pero él lo que buscó fue encapsular el tráfico en Ethernet. Y nosotros tenemos Fibre Channel over Ethernet. Over Ethernet. ¿Ok? Entonces, ya nosotros no necesitamos un equipo especializado como lo es un Brocade, sino que necesitamos un equipo como lo es Cisco, ese Fabric Interconnect que les comenté anteriormente, capaz de hablar ambos protocolos. Bueno, hay varios equipos similares a esto, que lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, y son equipos especializados que te van a poder permitir hablar ambas instancias. Con Cisco, con Brocade o con Fibre Channel, yo tengo velocidades máximas hasta 16 gigas. Con Cisco, bueno, ya tengo 400 gigas dependiendo del equipo, ¿no? Aquí lo importante de ver es que Cisco o las tecnologías Cisco te van a ofrecer una instancia o un equipo capaz de poder comunicarte ambas redes, la red de la SAN y la red de la LAN. ¿Ok? Tú no tienes que invertir en equipos separados, sino que vas a tener un mismo equipo capaz de funcionar con todas estas tecnologías. Y este equipo, esta solución se llama Unified Fabric. ¿Por qué? Porque unifica todo dentro de una misma instancia. Vamos a ir trabajando con todos los protocolos vistos a lo largo de la presentación y con muchísimos más protocolos. El mundo de data center es un mundo novedoso, es un mundo muy interesante que trae muchas cosas nuevas que son el futuro porque nosotros tenemos todas este tipo de comunicaciones donde te ofrecen una gran velocidad, donde ahora ya es más rápida la comunicación. Como Fire Pass. Ahora yo tengo alta redundancia, como lo es un Virtual Port Channel. Tengo redundancia en disco, con los RAID. Tengo tantas
tantas y tantos protocolos y tecnologías que nos van a permitir que nuestro data center esté 100% operativo. Y yo lo que quiero es poder entender o poder expresarles cuál es el funcionamiento de un data center, que vean lo importante del data center y los distintos protocolos que funcionan dentro de él. Es para mí un placer haberlos acompañado en esta presentación y los invito a trabajar de la mano conmigo y de la mano con CloudLand para ir creciendo en el aprendizaje de cómo funciona un data center y viendo más a profundidad todo lo que hemos visto a lo largo del día de hoy y los distintos protocolos que aún me faltan por mencionar, que son muchísimos, que son muy interesantes y espero verlos nuevamente. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, John. Sin palabras, vale. ¿A ustedes, chicos, qué tal les pareció? Increíble, ¿verdad? Y esto es solo el comienzo. Bueno, y como lo prometido es deuda, a continuación realizaremos el sorteo por las vacantes sin costo alguno para tres de las personas que se encuentran hoy acá. El introductorio de Data Center pasado también sorteamos vacantes. Esta vez solo serán tres. Lleva un momento, por favor. Okay, chicos, un momento, por favor. Bien, tenemos el listado de correo de las personas que estuvieron presentes. Sí, vamos a rifar tres puestos. Suerte para todos. Y los ganadores son puesto número uno, Osimania Agustina. Puesto número dos, Ernie Batista. Y puesto número tres, Marivera. Felicidades, los mismos serán publicados en nuestras redes sociales lo más pronto posible. Una vez completado el mínimo de alumnos para aperturar el curso oficial, perdón, los ganadores serán contactados. Bueno, chicos, no me resta sino darles las gracias por haber participado. Gracias también a John por impartir tus conocimientos. En nombre de la familia CloudLand eLearning, le damos la más cordial bienvenida a nuestra academia virtual. Queremos invitarlos a nuestro segundo webinar del día de hoy, CCNP Switching, que dará inicio en pocos minutos, a las 14 horas México y a las 17 horas hora Chile, Argentina. Los esperamos. Tranquilos que siempre damos una holgura de 15 minutos para que se puedan conectar. Una vez más, les recordamos las inscripciones de los cursos la semana que viene y pueden ver toda la información a través del sitio web www.elearning.cloud-lan.com. Hemos concluido el curso por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.